el alma de Cucho es la gente. Exactamente, Daniel. ¿En qué foto, qué imagen de Montevideo no aparece un ómnibus de Cucha? Yo diría que Cucha es la gente. También hay un impacto ambiental que nos afecta a todos. Si sumamos los kilómetros que hacen todos, da el equivalente a 6 veces y medio la vuelta al mundo por día en la ciudad de Montevideo. Si tendremos que preocuparnos de hacer nuestro aporte a la calidad del aire. El camino es el cambio de la matriz energética, que no lo podemos recorrer solos porque se necesitan otros compañeros de viaje. Ya desde la década anterior venimos trabajando en conocer distintas alternativas. Para Cucha, encarar y dar el paso hacia el cambio de matriz energética por la vía de los coches eléctricos no fue una renovación más. Había que cumplir con muchas pautas. ¿Cómo fue ese proceso? Yo estuve hace aproximadamente unos 12 años en la ciudad de Santander y ya allí uno percibía que Santander había tomado la decisión de apoyar este tipo de iniciativas en cuanto al tema medio ambiente, en cuanto a cambio de matriz energética. Gran parte de la financiación de estas unidades lo tomó el Banco Santander. Y ahí demostró que aquello que hace 12 años percibí se transforma en realidad. La aspiración es ir a más en esta línea. Sin duda. Y el camino es salirse de la dependencia, por lo menos en un 100% del petróleo, y pasar a este tipo de energías renovables, energías limpias. Ya hoy las bases de la empresa tenemos todo dispuesto para dar otro paso y llegar a las 100 unidades en forma inmediata.